La clasificación a los playoffs del fútbol americano costarricense está más que complicada para los Predators de Pérez Zeledón. Su derrota 35-7 ante los Dragones de Cartago les puso la matemática en su contra y ahora necesitan ganar los duelos restantes para optar por una clasificación. El rival de próximo sábado es nada más y nada menos que el campeón, unos Toros que vienen a embestir a los Depredadores en su propia casa. Es por eso que en el equipo reconocen que deben mejorar mucho el aspecto mental de cara a este vital encuentro. Sí, mejorar el aspecto anímico, como usted lo acaba de decir, el anímico, el físico, meterle a los muchachos un poco de descanso esta semana para el domingo ya venir a entrenar, técnicas, tácticas, meterle más, ¿cómo le explico? Meterle más hidratación, más al cuerpo, más hidratación, no corporal, que uno piensa el agua, sino mental en jugadas, porque hay que tener un rango de jugadas que muchos no se la saben. Igual, viene un partido muy duro, que es contra Toros, el campeón, y de ahí son jugadores muy hábiles, muy fuertes, pero sea como sea, se va a ir con todo. La mentalidad siempre es ganar. Mi mentalidad y la mentalidad de mis compañeros siempre es ir por todo o nada. Las dos semanas libres que tuvieron en el equipo fueron claves para elaborar el juego que debe ser perfecto para dejarse el triunfo en el polideportivo de Pérez Zeledón. Buscar información del rival y estudiar sus jugadas es fundamental para realizar un gran duelo en casa y mantenerse con la posibilidad de clasificar. No, verdaderamente, uno trata lo más posible de leer las jugadas que están haciendo ellos, viendo información, todo eso cuenta. Creo que estas dos semanas vamos a trabajar más duro porque es un partido que verdaderamente nos importa ganar. Ya no sé si es afuera, yo creo que es afuera, pero es uno de los partidos que necesitamos ganar. Necesitamos vencer y creo que vamos a ir por todo. Como lo vieron a los últimos minutos en este partido, tal vez era el cuarto down, pero nosotros íbamos por todo. Verdaderamente, siempre damos todo. Creo que el ser de PZ Predators es el que damos todo hasta el puro final. A veces ya se va acabando el partido, a veces vamos perdiendo por una diferencia bastante, pero siempre vamos a dar todo. Entonces, creo que estas dos semanas va a ser de mucho trabajo, no solo táctico y físico, sino también mental. Un detalle al que le deben sacar provecho los generaleños es el factor clima, tal y como expresaron los jugadores de Dragons luego de su victoria. Venir a Pérez Zeledón siempre es complicado por el calor y la humedad en la zona. Lo que pasa es que el pasto húmedo también se vuelve pesado para el equipo y empieza a sumar a las piernas. Entonces, sí fue un poco mejor, pero lo que climáticamente nos afecta más que el clima, es la presión atmosférica, ¿no? Estar al nivel del mar, para nosotros que venimos del centro, que es mucho más alto, les afectó mucho a los muchachos. Estamos trabajando en la recuperación física de ellos para mañana, para el tema de la compresión muscular, y entonces, sí fue difícil. También es difícil con el ruido de fondo. Tal vez para ustedes es muy común, pero para nosotros oír las cigarras te da una sensación rara, no sé, es una sensación como de que el público estuviera gritando permanentemente todo el día en el estadio, y fue difícil mantener incluso la concentración con eso. Sí, claro, entre más crece el deporte, más gente le gusta, hay más jugadores en diferentes partes del país, más gente llega a animarnos, gracias a Dios el deporte ha seguido creciendo poco a poco. ¿Cómo ven las visitas aquí en Pérez? Por el calor, te digo, es duro, pero me gustó, la verdad es una buena experiencia siempre venir aquí a entrenar. Los muchachos juegan bien, son buenos partidos siempre entre nosotros. El duelo contra Toros será este sábado a las 2 de la tarde en el Polideportivo de Pérez Zeledón.